suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like. Utiliza el hashtag Adicto con Sin Filtro. Tú serás uno de los ganadores rumbo a los 500,000 seguidores. Muy bueno el tema, para qué conversar con él. Señores, bienvenido a Qué Pedra Yelida. Y tengo un invitado muy especial, porque él engalana nuestro merengue, sinónimo de trabajo, de disciplina, pero sobre todo de perseverancia, demostrando que se puede lograr mantenerse en el gusto popular a través del tiempo y a través de las generaciones. Bienvenido a Qué Pedra, Eddie Herrera, tan bello. Bello. Tú se habla lindo, porque así, con ese feeling. Dios mío, qué voz. Qué barbaridad es. Lo que pasa es que cualquiera se inspira. Tú sabes que el tema, tu tema, que este, que si yo se lo pido, ella me lo baila. Me lo more. ¿Qué? Si tú pides, se te da todo. No el baile nada más, no. Todo. Eddie, ese es el tipo de hombre. Tú me quisiste aquí, déjame, espérate. Oye, ella vuelve loca. Ese es el tipo de hombre que tú haces lo que él te diga. Él te dice, salta, tú salta. Tú brinca, mami, tú brinca. De patilla te ve de patillo. A mí me dijo una joven el sábado pasado en Champions Miami. Ajá. Una barranquillera, bella, hermosa, así como ustedes. Gracias. La subí a bailar y si yo se lo pido. Uh-huh. Y digo yo, mi amor, entonces que si yo se lo pido, dice, mira, yo te lo doy. Arriba en el escenario, delante de todo el mundo, así. Y yo le puse el micrófono, ¿sabes qué? Uno decía, yo te lo doy. Pero, oye bien, Robert, el marido estaba ahí. Okay. A 4 metros de mí. Amelia, ¿qué se refería a ella de que yo te lo doy? Te doy todo, tú sabes. Dele, Yelida. Eddie, ¿cuál ha sido la clave de tu éxito para mantenerte, no solamente en la República Dominicana, sino también en Sudamérica, que eres un boom? Demasiado trabajo, trabajar mucho, buscarle la vuelta siempre a lo que está pasando y como codearte siempre con el timing, como digo yo, el ritmo de trabajo de uno, 3 canciones mínimo al año, que es muy bueno para hacer merengue y hacer un videoclip para cada canción. Entonces, meterle poco a poco ese sabor. Esta canción nació así, nació en una fiesta, Si Yo Se Lo Pido. Si escuchas Si Yo Se Lo Pido, es un poquito como desconectado de la línea siempre de Eddie Herrera, viéndolo de manera objetiva y realista. Pero nació en una fiesta, empezamos a cantar la canción y decía, oye, como decía originalmente, si ella me lo pide, yo se lo doy. Si ella me lo pide, yo se lo doy. Sí, entonces, pero tú no ibas a hacer eso. No, yo conociéndote. Yo no iba a estar muy conservador. Yo no iba a estar en ese show. Entonces, en el siguiente show en vivo, yo dije, Martín inventando los coros, como siempre, Martín. ¿Qué autoría de él? ¿Es autoría de Martín el tema? Martín escribió la parte de todos los coros, que son 3 coros, son de Martín y las inspiraciones son mías. Oh. Entonces yo le dije a Martín, vamos a cambiarle sentido. Ya está bueno de la bailadora. Si yo se lo pido, ya lo bailan. Pero tú sabes que las mujeres dicen de otras cosas. Es decir, que tú eres uno de los que más toca. De tocar cantidad de actividades, te lo digo de corazón, no. Porque el fuerte mío nunca ha sido tocar. Dice 4 o 5 actividades a la semana. No ha sido el fuerte mío. Siempre viernes, sábado, seguro. Viernes, sábado, domingo. A veces jueves, viernes, sábado, domingo. Uh-huh. Diciembre, un promedio de 38 o 40 actividades. Coño, pero el fuerte mío también son las giras internacionales. Que abarcamos, ¿qué? 5 países de Sudamérica, Colombia, Venezuela. Uy. Perú, Ecuador y Chile. Para que ustedes vean. Que se me abrió de nuevo Chile. Tenemos gira por Chile. Y en Centroamérica, los 6 países que conforman Centroamérica. Estados Unidos. Donde voy muy poco es a Europa. Mira, Eddie, tú sabes que está llamando poderosamente la atención en tus últimos bailes, que tú estás subiendo damas y ellas de manera eufórica se te tiran encima. Déjala tranquila. Y mucha gente está diciendo, bueno, tiene que ser Eddie montando cosas tipo Romeo, porque que se ha dado en varias ocasiones que las mujeres pierden el control, te tumban de tarima y esto es un juidero ahí. Bueno, con respeto que merece Romeo, la bailadora Robert. Uh-huh. La bailadora tiene 1995. Uh-huh. ¿Cuántos años hace de eso? Hace ya 26. 32. Bueno, no. Pues 27 años tengo yo subiendo gente a bailar la bailadora, sobre todo mujeres. Mujeres y la cantidad de veces que me han tumbado en el escenario, que me han coqueteado, que me han agarrado, que me han marchado en el escenario,
27 años en eso. Entonces, ¿Puedo aprovechar, discúlpame, Yelida, que es tu segmento, para narrar algo que yo viví? Yo presentando tarimas y eso, me tocó una tarima en San Juan de la Maguana, una tarima muy multitudinaria que se hacía, que realizaba Yomaira Medina, la hermana del ex presidente. Sí. Bueno, pues dentro de la cartelera estaba Eddie Herrera. Eddie Herrera, su fuerte no ha sido tanto la tarima, no ha sido más su fuerte. Su fuerte ha sido más donde está el dinero, el público privado. Ha sido el gran. Ahí que están los cuartos. Bueno. Yo te vi en una fiesta privada, bonita. Sube. Pero no hables de eso, por favor. Oye, está, sube Eddie Herrera, pero Eddie está compartiendo tarima con otro manejero y con un reguero de urbano. Cuando Eddie Herrera subió a tarima, que hizo otros temas, entre ellos ese tema. Yo le dije a Frankie Arias, que no me deja mentir, que estaba ahí conmigo. Sí, sí, recuerdo. Yo le dije, bueno, a partir de hoy, mi visión con Eddie en tarima y otras, cuidado. Sí. Mira, le doy un fuetazo al que venga atrás sin problema. Disculpa que te interrumpa. Ahora que tú hablas de urbano. Aquí, entonces. Espérate. Ahora que habla de urbano, no quiero dejar que se me vaya esta pregunta, porque sí. Ajá. Tú fuiste de los primeros merengueros que creyó en lo que es la colaboración con los urbanos. Sí. Un ejemplo de eso es el que hiciste con Mozart. Mozart. Ahora mismo, ¿con qué urbano te gustaría hacer una colaboración? Bueno, trabajé que hice inicialmente con Vaqueró, Mozart y Marvin. Mm-hmm. Han sido tres mis compañeros urbanos. Mira, yo verdaderamente con cualquiera de los artistas dominicanos y extranjeros urbanos, yo sin problema yo pudiera grabar, claro. ¿Hasta Toquicha? Yo filtraría. ¿Toquicha no? No, yo, jamás. Yo no filtraría. Yo filtraría el concepto de la canción. Ah, okay. Filtrar es revisar las letras, de qué estamos hablando, las palabras, la temática y todo eso. Mira, ¿qué te digo? Esté yo de acuerdo o no con los aspectos de las letras de Toquicha y de muchos más, que no solamente ella, tiene un público gigantesco allá afuera que le aplaude. Y eso es talento, eso es ángel, eso es carisma, eso es un ángel. Sí. Mira, Eddie, con relación a lo que te preguntó Yelida hace un momento de la caída y la señora que se tiró encima y todo eso, hubo mucho rumor porque en el video al inicio se te ve a ti mirando para atrás, como dice, están ahí los muchachos. Y después otra vez como, ¿dónde voy a caer? O sea, como la gente lo vio como montaje. Claro, no, eso fue lo que... No fue montaje. Sí, eso fue lo que le pregunté. No fue montaje. Y que tú supuestamente lo haces en todos los shows. No, imposible. Busque, bueno... En los últimos shows, sí. No, ¿en cuál último show? Sí, me dicen que sí, Eddie. ¿Ay, qué fue? Ahí en Jet Set se te presentó ahí también. Pero es que ese video... No, que fue en Jet Set. Donde se cayó la señora, que yo me caí para... Yo tenía unas botas, unas botas negras puestas y las botas son de los zapatos que no tienen la goma, que resbalan. Entonces la señora, lo que pasa es que ustedes no saben, la señora me agarró. Ay. Antes de ella, ¿cómo? Bailaron dos más. Oh. Y bailaron normal. Y yo ahí, si yo se lo pido, así. Y ella bailando ahí, le dieron la vuelta y bailaron muchísimo. Subió. Pero ella hizo lo mismo, pero ella vino y se me pegó chingachín, que no se ve esa parte. Y ella estaba sola bailando y yo, si yo se lo pido. Y eso me fue pegando. ¿Tú crees que pega, Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? El parte del show es bailar y pegármele a la muchacha y hacerle un show. Pero no caerme. Prueba acá. Eddie, ¿y si por casualidad? ¿Pero cómo yo me voy a tirar a propósito? Seguro me dé un golpe en gol. Ajá. ¿Y si por casualidad no es una señora y es un señor que te hace eso? ¿Lo pararías ahí en seco? Si quieres subir a bailar. No, lo han subido. Y te por ejemplo, se caen las dos después del famoso viral del coreano, yo subí en Jet Set también. Un haitiano, un nacionalidad haitiano, y él bailó, pero él bailó solo y fue un espectáculo. Los hombres, por supuesto, a mí nunca en mi vida, he subido hombres también. En fiestas de bodas. En fiestas de bodas han subido hombres y mujeres y cosas. Y nunca, no. Las fiestas privadas son buenas. Tú sabes que yo siempre he dicho que él tiene un buen repertorio. Con el permiso de Yelida, sabes que yo siempre he dicho que este segmento de Yelida. Sí, por eso dije permiso con Yelida. Yo siempre he dicho como que el merengue murió hasta que yo estuve este fin de semana en Colombia. Y te puedo decir a ti que en los cambios que ellos hacen de como merengue, música rara. Lo sé, como decían antes. Tú aparecías hasta cuatro veces en un solo set, la música tuya. Tú y Rochi son los únicos que yo escuché sonar ahí en Colombia. Mira, real. En la discoteca, que tú en todas, cuereando. Él se vio allá. ¿Tú mira, sabes Robert, déjame decirte, o sea. Tú eres un ídolo, ¿eh? Allá. Déjame decirte, o sea, me da tristeza cuando
algunas personas señalan que el merengue murió, que el merengue ha muerto. Sí. Y que, obviamente, yo tengo que decir de manera objetiva que el merengue ya hoy, desde hace años, digo, 7, 8, 10 años atrás, fue número uno por 3 décadas sí. en toda Latinoamérica. Y yo no te puedo explicar, el merengue no ha muerto. El merengue lo único que ha pasado es que ya no es número uno. Conjuntamente con la salsa, Robert. Sí, es verdad. Con la salsa, no es número uno. ¿Qué es número uno? La música urbana, el dembow, reggaetón, la champeta de Colombia, que es lo mismo. Entonces son ciclos, son generaciones, como digo yo, Robert. O sea, son ciclos. Ah, mira, Toquilla nació el otro día, J Balvin grabó con ella, vino Madonna. Rochi, el otro, Papa. Ya, J Balvin y Maluma, siendo yo que teniendo una carrera de más de 28 años en Colombia, de los merengueros más queridos allá, J Balvin me tocaban en los camerinos y me abrían los shows con el DJcito así. Ah, ¿será que el maestro de Dirreta se puede tomar una foto conmigo? J Balvin y Maluma. Y mira dónde están ellos. Sí, eso es así. La nueva corriente, ¿no? Nueva corriente. Ciclos. Y vendrán muchos más. Eddie, ¿qué hizo de Herrera? Que no hicieron sus compañeros. Tímida, mi amor. No, lo que pasa es que es mente de ella, entonces tú sabes. No, ella no acepta. No, ella puede. Amelia, usted puede preguntar, porque Amelia está devanecida con Eddie, no es para nada. Yo hice una pregunta. Yo dije una y fue a puro coñazo. ¿Sabes qué? Yo no, lo mío no fue una pregunta. Yo dije algo que viví en San Juan. Tú sabes, Eddie, que tú empezaste con un grupo de artistas. Eddie empezó con un grupo de artistas con muchísimo talento. Pero tú fuiste de los pocos que te quedaste en el mercado. ¿Qué hiciste tú para prevalecer? ¿Y qué hicieron ellos que se quedaron rezagados en el tiempo? Yo no puedo hablar de mis compañeros, colegas, de la música. Vamos a hablar del merengue. O sea, yo hablo de mí. Hablo de mí. ¿Qué he hecho yo? O sea, trabajar como un loco. Yo estoy de las 9 de la mañana sentado en mi oficina, en mi casa, junto a mi equipo, mi esposa Marta y Raimundo por su lado. Gracias. Y trabajando duro, haciendo diligencias en la calle, hablando con todo. Yo mantengo activo todos esos países que mencioné. Soy amigo de todos los directores de emisora, de todos los grupos de emisora, de todos los empresarios míos. Nos hablamos, somos amigos y vivo enviándoles conjuntamente con mi equipo. Esa es la activación y no paro. Aparte de todo, aparte de todo, reinvertir. Si yo me gano 10 pesos, yo invierto 2 o 3 en imagen. Claro. Y en radio. Sí. Ah, que en Colombia, que Venezuela, que por aquí, que por allá. No, hay una inversión. Una inversión. Yo soy como una especie de casa discográfica que me trabajo yo mismo, ¿entiendes? E invierto recursos en todo. Mira, ahora mismo acabamos de grabar un videoclip en Venezuela. Felipe Peláez de Vallenato, Omar Enrique y yo, merengue. Es mío, un remix. Yo tengo una pregunta, si me permiten. Claro. Bueno, aprovecha. Más te queda eso. No, voy a decir dos. Aprovecha. Ay, pam, pam, pam. No, esa es rápido. Tú sabes que hay que reconocer y decir las cosas como son. Hace un tiempo tú estabas un poco abatido porque no tenía ningún tema pegado. Cuando tú arrancas con este tema, tú... Sí, yo se lo pido. ¿Tú te imaginaste que iba a tener la pegada que realmente tiene este tema? ¿O en algún momento dudaste? Mira, verdaderamente ya hoy día nadie sabe en mi género. Hablando de mi género, yo creo que nadie sabe. Puedo ser, con respeto, decir que un tema merengue va a ser un éxito o no. Yo creo que, bueno, Robert conoce mucho de eso. La fórmula nadie la tiene. La fórmula ya no. Antes sí. Antes, como era número uno y era tan poderoso el merengue, y era lo que se escuchaba básicamente. Entonces, hoy día es muy difícil. Yo sí tenía el presentimiento y la corazonada de que esta canción iba a ser un éxito, porque tú la hacías al principio en los shows en vivo y veías que de repente la gente, esto sí está bueno, bailalo, vamos a bailar. Y la gente encendía, se empezó a llenar la pista de baile, y yo, hay una vaina. Un termómetro ahí, tú con la experiencia. Vino el coreano, que fue orgánico. Yo no invité orgánico. Al coreano. En una boda en Casa de Campo, veo a este hombre de 6'5". Yo mido 6'1", me lleva 4'5". 6'5". Y lo vi bailando y yo le llevo a la cabeza con los invitados ahí, en Chabón ahí. Y echa para acá, ven. Y yo dije, y Martín me dijo, los muchachos, mire el chino, porque se le decimos, claro. Le decimos chino, los asiáticos. Y digo yo, wow, ese tipo baila una vaina y una cosa y la cosa. Lo subí al escenario, Robert. Eso fue increíble. Se grabó eso, se publicó
y fue viral. Uh-huh. De hecho, eso fue un jueves, Robert. Uh-huh. Y al día siguiente, yo tenía una boda en Bucaramanga, Colombia. Y cuando llego a la boda, en el camerino, me dice la novia, ¡hey! ¿Cómo me le va, viejo Eddie? Que sí, ok, y el esposo. Me imagino que usted me trajo al coreano, ¿verdad? 24 horas después. No, es que como va el ritmo hoy en día y las tendencias, cómo se logran. Yo quiero preguntarte, si Yelida me lo permite, Eddie, claro. ¿Cómo se logra? Espera. Claro. Antes de preguntar. Ajá. El otro día. ¡Ay! ¡Uy! Cuidado. ¡Atención, país! ¿Cómo a él le gustan los lentes? ¡Atención, país! ¡Mentira! ¡Atención, país! Hace como tres semanas de eso. Eddie y yo siempre nos comunicamos y chateamos. Esos lentes son míos. Hace tres semanas, hace un mes estaba en Miami, me los puse, nos vimos en un café por ahí. Y coincidimos en un sitio. Y me dice Robert, ¡wow! Te los pidió. No. Mortales te quedan. Digo yo, gracias. El de la cara. Entrega formal. ¡Wow! Póntelo. Eddie más entrega formal de estos lentes. Póntelo. Uno Rayman. Bello. Y era necesario. Un hombre de palabras, sobre todo. Sí, porque sé que él tiene nada más abatido. Ahora sí. Eddie, te pregunto, Eddie. Tiene pregunta. ¿Cómo se logra, si algo se admira en ti, o admiro, que me consta, es la parte gerencial? Ser artista y gerente de tu empresa. Oigan bien, ¿cómo es posible que estoy tocando en casa de campo y al otro día yo tengo que saber cómo van las tocadas a las 9 de la mañana? ¿Cómo se logra esa vaina que yo tengo 25 años dándote seguimiento a tu carrera? He trabajado con otros artistas. Me dicen, mira, ese tipo no tiene madre. ¿Cómo tú puedes combinar tu agenda con lo gerencial? Disciplina. Ajá. Y la sangre del emprendedor, del visionario. Uh-huh. Y tengo que decir, modestia aparte, el tiempo que uno tiene en esto. Wilfrido Vargas, para mí, estar con Wilfrido 5 años maestro y medio fue una escuela, una universidad. Claro. Y yo vivía metido en la oficina de Wilfrido. Claro. Cuando estábamos aquí, para que tú no sabías eso. Cuando estábamos aquí, que vivíamos en el Hotel Plaza Naco, Gene Chambers, Jorge Gómez, Miki Taveras, vivíamos ahí y yo me iba todos los días para la oficina Naco de Wilfrido. Los días libres. Oh. Ahí a beber café y a mirar. Y ahí Dios de curioso. Y miraba a la gerencia, miraba el promotor, miraba todo. El gerente de promoción nacional, yo me metía con él ahí. Los códigos. Claro. Estamos hablando de hace 38 años de eso. Yeah. A la fecha de hoy. Entonces, la disciplina, por supuesto. O sea, mira, rápido. De hecho, llegó muy temprano él aquí. Él es muy puntual. Esa es mi agenda de hoy. Viaje a Europa, coge ahí. Pero yo antes de eso, mira, agenda Eddie. Yo antes de acostarme todos los días hago una agenda. Y mi meta es, antes de acostarme, hacer 15 cosas mínimo para hacer la mañana. O sea, yo previamente. Disciplina se llama eso. Yo digo, mañana tengo que llamar a Robert, porque tal cosa. Mañana tengo que llamar a Amelia para decirle que está bella. Mañana tengo que... Que debería. Eddie se comunicó conmigo porque Eddie estaba pautado a través de Yelida para estar aquí el pasado lunes. La tormenta. Y hubo una situación con eso de la tormenta y él me tira. Hermano, ¿cómo tú estás, Eddie? Cuéntame, mira, hay una situación. Yo creo que el país como que no está en esa onda. Claro. Para que uno fluya en la entrevista. ¿Se puede repautar para el próximo lunes? Pero pregúntale lo que... Él, personalmente. No. Y mira que y su manejador Mumu tiene mi teléfono, que somos amigos también. Que puede... No. Él, Eddie. Eso es otra cosa. Es que él conoce bien el medio. Que hay que ser coherente, mi corazón. Estratega, Eddie. Yo estaba pautado. El manejo, Eddie, que tú tienes. Como decía yo, como digo yo. Increíble. O sea, yo tenía pautado, como hoy. Pautado para estar con ustedes. El viernes fue. No, ¿cuándo fue? El lunes. Quiero preguntarte, porque tenemos ya el tiempecito, lamentablemente, encima. ¿Tu experiencia en The Voice? The Voice Dominicana, belleza, una locura, que lo amo. Estar ahí a ciegas, volteado y cantando a esos muchachos, hombres y mujeres, y atrás, que tú dices, wow, pero tú no sabes físicamente cómo se ven. Pero no, eso no importa para mí. Yo lo que quiero es buscando el cantante, el que tenga feeling, el que le saque el jugo a una interpretación. ¡Pam! Tú te viras así cuando te volteas. Es una mofia. Ves ese flaquito, ves ese jovencito de 16 años, ves esa gordita, ves mucho talento, ese flow, y no es increíble, para mí ha sido una locura esto. Yo iba a estar en la primera temporada, que fue el año pasado. Ajá. Y por viajes varios, porque eso es fuerte, no pude, ahora cuando me llamaron con tiempo, dije pa, lo puse en la agenda, confirmado, negocio, listo.
y ha sido una locura. Ya estamos ya en las finales. Vamos para las galas ya. Para finalizar, Eddie Herrera, hay una pregunta que no se puede quedar. ¿Cómo está tu relación actualmente con tu hermano Evelio, que todo el mundo sabe que duró muchos años trabajando de la mano, crecieron juntos? Y hubo una situación un poco difícil, pero en este momento, Eddie, ¿cuál es la relación que llevas con él? Primero te comentarte, mira, dímelo, viejo, ¿cómo salió todo? Eso fue el sábado. ¿Cómo salió todo lo del show mío de Champions? Mira la comunicación que tenemos Bel y yo. Muy bien. Creo que dice ahí, cuidado con la gente de Sin Filtro, mira. No. Es verdad, te dijo eso. No, nunca hubo nada delicado. Bel y yo nos separamos de manera armoniosa, que lo quiero aclarar aquí de nuevo, hace ya 4 años y pico. Sí. Evelio, casado con Tuesca, proyecto con Tuesca por aquí, por allá, creciendo Tuesca, creció su empresa EH Events, sí, EH Entertainment, empezó a hacer, creó el booking en esta compañía y el management, empezó a trabajar otros organización artistas. De eventos. Esa, también. Todo eso hizo Solo Merengue, sí, como productor. Entonces, esas salas se le estaban abriendo más, como un pulpo así. Entonces, yo quería siempre el 100% que siempre me dio, pero no alcanzaba. Claro. Evelio, yo no te voy a volar, yo no te voy a cortar las alas, mi corazón. Lógico, lógico. Tú tienes tu empresa, la capacidad y todo. Mira, papá, llegamos a un acuerdo y nos separamos así. Una relación, ejemplar. Y somos 4 hermanos y nos llevamos muy Mira, bien. Tuviste un paso por el cine. Recuerdo que con Miguel Vázquez hubo una, no sé si fue tu primera experiencia, y luego con Roberto Ángel también. Segunda. Te vi en el cine. Sí. El cine demanda de mucho tiempo, Y tú eres extremista con los horarios. Eddie es exageradamente organizado y disciplinado. Hemos hablado de ese tema y Eddie es un tipo que 2 horas antes que sale para los sitios. Bueno. Sí. ¿Qué ha pasado con el cine? ¿Qué tal la experiencia? ¿Y si ha tenido otras ofertas? Sí, he tenido. La última que trabajé con Robertico fue, por cierto, ¿como Super Papá? Super Papá. Ajá. La primera que hice el papel de abogado. Fue 1 mes y pico de filmación prácticamente. No se nos fácil. Es muy fuerte. Entonces, yo viajo mucho. Yo viajo 2 veces al mes mínimo. Hay veces que hago giras de 2 semanas por todas partes. Y la verdad que me quita mucho tiempo. Porque estamos hablando, por ejemplo, de Voice Dominicana, dura 5 meses. Oh. Pero tú grabas 4 días. En 4 días tú grabas las audiciones a ciegas. Termina, dura 5 semanas sin volver. Y ahí rejuegas. Vuelves entonces y grabas. Ah, entonces es de lunes a jueves. Y tómpame la Yelida para decirle, una seña de algo. Mira. Quiero, lo que pasa es que es excitante tener a Eddie Herrera. Excitante, señores, quiero despedir aquí en qué Pedrayelida, a de ese elegante. Pero yo quiero despedirlo. Aquí no ha habido Pedrar, Robert. Yo quiero despedirlo. Yo quiero despedirlo con su tema de fondo, Robert Sánchez. Claro que sí. Vamos a bailarlo y todo. Espérate. Permítanle una pregunta más. Claro. No, pero es que. Ellos han querido preguntarle que ella. Oye, gracias, Eddie, por venir a qué Pedrayelida. Sin filtro. Ya lo foque, No, pero yo. ¿Qué pregunta tú me quieres hacer, dime, mi amor? Ay, ¿qué para dónde vas? No, la pregunta que te quiero hacer sería fuera del aire. Ay. No, pero juégatela. No, pero. Fuera del aire. Lleva valores de responderla. Hazme dos. No, tú sabes que. Hazme dos. No aguanta, ya te acabó. Hazme dos. Hazme dos. Una en el aire y una fuera. Tú sabes que. Ay, la de fuera, que te acabó. Tú sabes que yo te vi. Recuerda, mira, Eddie. Viste, la miré de abajo arriba. Eddie no es fácil. Él es muy coqueto, pero respetuoso, muy decente. Sí, te cuida. Mira, tú sabes que yo te vi en un restaurante de lejos que tú andabas con tu señora esposa. Con Marta, sí, mi esposa. Muy elegante tu esposa. Gracias. Yo me imaginé al lado de ese hombre. En ese momento. Quitándola a ella, tú le claro. Envidia, ¿y qué pensaste? Oh, bueno, ella del otro lado, porque ¿qué se puede también. En ese si fuera yo que fuera de los brazos de ese hombre, fuera un éxito. Ay, no, pero pon el tema. Que ella del otro lado, que se puede también. No, porque hay 2 opciones. O la quitamos, o él me puede poner otro brazo a mí. Quédase con la 2, porque ¿cuál es el problema? Quedarse que él puede, con la voz. Y él puede. Pero, perdón, claro. Tú puedes. Claro. ¡Esto chingado! ¿Qué tiempo es? ¡Esto! ¡Tú puedes! ¿Y esta risa de nervios? Los caballeros, a veces, cuando tú estás modelando en algo... Son 2 damas al lado. Ponme la mano ahí, ponme la mano ahí. ¿Te ha pasado con 2? ¿Te ha pasado? ¿Te ha gustado? La experiencia. He modelado en Colombia, muchachos. He modelado en pasarela. ¡Muchachos! ¡En Colombia!